Luces, cámara, axi, pausa. Por todos los contratiempos que recientemente se acaban de dar a conocer, Televisa abandona a su suerte a Gloria Trevi. Por esta razón acaban de suspender la grabación de su serie biográfica. La empresa de San Ángel está haciendo lo mismo que realizaron con Laura Bozzo. Televisa ya le dio la espalda por completo a Gloria Trevi. Esto con los contratiempos que al parecer tiene con la justicia mexicana. Hasta hace tan solo una semana, todo era colores, risa y mucha felicidad por la grabación de su bioserie. Pero ahora todo ha quedado suspendido hasta que no se aclare su situación. Hace tan solo un mes, la productora Carla Estrada se decía sumamente emocionada por la grabación de esta serie. Esta contaría la vida y obra de la cantante. Las grabaciones aparentemente comenzarían en este próximo noviembre. La serie se estrenaría en verano del 2022. Carla Estrada platicó que incluso ya tenía listo el libreto y que la historia sería contada en aproximadamente 40 o 50 episodios. En estos incluirían todas las entrevistas que ha tenido Gloria a lo largo de su carrera artística. Obviamente, esta producción estaría supervisada por la propia Trevi. Literalmente ya estaba todo listo, pero de repente todo se tuvo que parar cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de México presentó una querella legal en contra de Gloria Trevi y de su esposo. A ellos los están buscando por deber aproximadamente varios millones de pesos. Al momento en el que se publica esta noticia, los focos rojos se prendieron en Televisa. Mientras toda esta situación está en desarrollo y apenas se aclare, los altos mandos de la televisora decidieron ponerle pausa a la grabación de su serie. Incluso se ha mencionado que aún no se sabe si Gloria Trevi pueda seguir cooperando o no. En el contrato de la cantante se fijó que Gloria supervisará y aprobará la grabación y los contenidos de esta. Pero ahorita que la están buscando las autoridades, pues esto se ve bastante difícil. Televisa no quiere tratos con la cantante, ya que se dice la empresa puede ser señalada de encubrimiento. Esto por aparentemente ponerse en contacto con Gloria y no avisar a las autoridades que le están buscando. Mientras Gloria Trevi siga en quién sabe dónde, ella tampoco puede pisar los foros de Televisa. Por lo tanto, ella no puede supervisar el contenido ni la grabación de su serie, lo cual incumpliría con lo que está estipulado en su contrato. Esto pone en un hilito a Televisa. Por eso mejor ellos no se quieren meter en ese asunto. Muy triste y hasta muy, muy color de hormiga. La productora Carla Estrada no tiene de otra más que buscar otro proyecto en cual ocuparse en tanto todo esto se resuelve, si es que llega a pasar. Incluso Carla Estrada ya estaba haciendo casting para ver quién sería la que haría el papel de Gloria Trevi. Por ahora aún se desconoce el paradero de la Trevi y su esposo, pero a reserva de que en qué vaya a acabar este nuevo escándalo, de igual manera la serie tendría que esperar para incluir este enorme capítulo. O tal vez lo puedan hacer como un episodio especial. Ya sabes que a algunos nos encanta acabarnos las series en una noche. Algunos medios han asegurado que es muy probable que Gloria regrese a las instalaciones de la policía. Con mayor razón, la grabación de su serie se puso en completa pausa. Esto con la probabilidad de que a final de cuentas la cancelen definitivamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.